bienvenida a todos ustedes, queridos oyentes. Muy, pero muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de Estilo Urbano. Como ven, a mi izquierda, mi dupla, mi dúo, Agustina Muchasti. ¿Cómo estás, Agus? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juanpi? ¿Qué tal, audiencia? Un gusto, como siempre, acompañarte en este hermoso programa. Te veo bastante friolento hoy. Yo me vine un poco más playero para esta noche de hoy. Lo noto un caluroso, un poco más para el tema de hoy, que vas a estar presentando. Me encanta lo que vamos a dar hoy, así que quédense. Como dice Agus, un programa llenísimo, llenísimo de información. Tenemos un invitado de lujo, un rosarino dando vueltas por el mundo, nada más y nada menos. Pero eso lo vamos a estar adelantando en el segundo bloque. Ahora, una pequeña pausa comercial. Ya volvemos. Pensada por ser para las mesas de hoy. Mesas relajadas, frescas, naturales. Como la nueva Wii, con agua mineral, jugo de frutas, el gas ideal y cero azúcar. Nueva Wii by Ser. Las mesas cambiaron, lo que tomamos también. Bien, ya volvimos de esta pequeña pausa y tenemos preparado para esta sección del programa un pequeño informe que está más o menos relacionado con el invitado del día de la fecha, y es sobre fiestas y drogas. Una temática actual que todos los jóvenes estamos involucrados y tenemos que concientizar sobre este tema. Vamos con el informe. Probabilidad de consumo excesivo. El consumo de droga en las fiestas electrónicas es un fenómeno complejo, con importantes implicaciones sociales y de salud. A pesar de los esfuerzos para abordar este problema, sigue siendo un desafío significativo. Es esencial que se continúen realizando investigaciones, campañas de concientización y esfuerzos de prevención para abordar adecuadamente este problema y proteger la salud y el bienestar de los jóvenes que asisten a estos eventos. Además, se debe promover alternativas saludables y seguras para la diversión y la expresión artística juvenil. Ahí pasaba el informe. Agus, ¿qué opinás vos? ¿Qué sentís? ¿Por qué los jóvenes, y más que en los tiempos de nuestros viejos quizás, por qué salen tanto? ¿Por qué consumen nuevas sustancias? ¿Qué sentís que es la causa de esto? Bueno, es una juventud, a ver, nosotros también somos parte, pero es una cuestión, podría decirse, más por el tema de buscar una diversión distinta, una diversión que no se encuentra estando en un estado, ¿cómo decirlo?, lúcido. Es más, se pierde una noción de la realidad, se llega a otro punto de tener los decibeles muy altos, percibir, qué sé yo, cómo decir, una realidad distinta. No sabía cómo explicarlo. En lo personal, no he estado bajo ningún efecto, ya sea de alcohol o droga, pero me he encontrado con situaciones y la persona es totalmente diferente, está perdida de sí, está fuera de sus cabales y no sabría explicar el por qué, pero para mí la razón es, como te lo explico, es perderse de la realidad y distenderse de una forma que puede llegar a ser perjudicial. Sí, también yo creo que va en cuestión de por ahí salirse un poco de la rutina de toda la semana, de estudiar y demás, y esas horas de fiesta, esas horas de que nos vamos, sería de viajar, por así decirlo, esa micro diversión no está tan bueno. Pero bueno, esperemos una concientización general en todos los jóvenes. Nos podemos divertir sin sustancias, nos podemos divertir sin fiesta. Bueno, llegó el momento de decir el invitado del día de la fecha, que lo tendremos nada más y nada menos en el siguiente bloque. El invitado es DJ Elian Coliauto. Los esperamos en el siguiente bloque.
miren y miren a quién tengo acá, nada más y nada menos que Elian Colauto, DJ Elian Colauto. Elian, ¿cómo andamos, amigo? ¿Cómo andás, Juanpi? ¿Todo bien? ¿Vos? Bueno, gracias por la presentación, obviamente, los halagos y demás, colega, pero compartiendo esto. Sí, no, no, qué alegría cuando me dijiste, el lunes voy, ¿eh? No, no, estallamos toda la producción de la emoción tenerte acá con nosotros. Era una cita obligada en la vuelta, si no pasaba por acá sentía que quedaba en deuda con vos. Y te pregunto, bueno, Elian se va a estar presentando el sábado en el Salón Metropolitano. ¿Qué emoción sentís de volver a tocar nuevamente donde naciste, o sea, donde empezaste a tocar, básicamente, en tu ciudad Rosario? No, a ver, es obviamente uno siempre que va por otros lados tocando y demás, siente, extraña el lugar de uno, ¿no? Extraña por ahí que se sumen amigos, que se sumen familia, que lo puedan ver y demás. Y creo yo que obviamente cuando me llamaron dije, tenía una fecha para el viernes, pero dije no, me vuelvo a Argentina, vuelvo a Rosario, estoy ahí porque la verdad es una serena sensación única que obviamente necesitaba uno volver a tenerla, así que contento de poder estar el sábado y de estar acá en Rosario. Ah, aparte los rosarinos al verte en los flyers y en la publicidad se volvieron locos, Elian, déjame decirte. Sos un hombre que ha viajado por todo el mundo, has conocido Europa, Asia, Oceanía, básicamente todos los continentes. ¿Dónde sentís que es donde hay más energía? ¿Donde la gente te entrega más a vos y vos no tanto a la gente? Mirá, creo yo que todavía no lo he hecho, pero todos los DJs que hablo y que tocan conmigo dicen que el público de Argentina es especial. La verdad que Rosario será la primera vez en Argentina, espero que sea lo mejor, pero la verdad que creo yo que en Europa, en España, sobre todo en Ibiza, hay un aroma distinto, se toca un aroma distinto, con un aura distinto, donde hay mucha buena onda, donde no se deja de lado en ningún momento. Entonces, si tengo que elegir, elijo uno, pero bueno, estoy esperando con las expectativas altas para el día sábado. Bueno, me alegra mucho. Y en todas estas giras, estás fuera de casa, ¿qué es lo que más extraña? ¿Qué es lo que más dejas de lado? Uy, no, lo que se extraña, voy a ser corto y preciso, el asado. No hay como el asado argentino. Ah, en ninguna parte del mundo. Es imposible encontrar en alguna otra parte del mundo el asado argentino, por más de que el bistec, el guayu, todo eso. El asado argentino no hay con qué compararlo. Y obviamente también quizá las reuniones y la familia y demás, pero después Argentina siempre uno lo tiene en su corazón. O sea, el asado sería la comida de bienvenida oficial, ¿o no? Llegó Elian, se come asado, ¿no? Llegué yo y se come asado, exactamente. Exactamente. Bueno, última pregunta, ya te tenés que ir. ¿Cuál es tu caballito de Troya en las fiestas? La que vos ves muy, cuando ves auras muy bajas y demás, ¿cuál es la canción caballito de Troya? No, hay un mix que arranca con Tego Calderón, para que retosen. Lo escuché de vos, así que tengo que darte el premio en este. El sampleo al inicio, la gente se vuelve completamente loco. Cuando apaga las luces y se escucha el sampleo al inicio, es una locura. Bueno, esperemos escucharla el sábado entonces, estar ¿no? Sábado. Con nosotros, DJ Elian Colauto, un verdadero placer, Elian. Gracias por venir a este programa. Muchas gracias a vos por la invitación, Juanpi, y lo espero todo el sábado. Seguimos con más Estilo Urbano. Y bien, hasta aquí llegamos con Estilo Urbano. Un programón tuvimos el día de hoy. Invitado de lujo, DJ Elian Colauto, lleno de información. Agus, ¿cómo la pasaste? La verdad, me quedé con ganas de ir ahora el sábado. No sé, no pude conseguir entrada. Voy a ver, capaz que Elian puede mover unos hilitos y llevarme. Pero bueno, vamos a ver. Me encantó. Estoy con ansias de ir el sábado. Sí, acá Elian seguramente nos va a dar unas entradas para la producción. ¿Y quién dice no hacer un sorteo, eh? Redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, @ Estilo Urbano Rosario. Mi nombre, Juan Pablo Gravich, y nos vemos en una nueva edición. Hasta luego.